38,4. Cloverdale, 38,2. Acabamos de ofrecerles los índices de radiación local a las 12 del día de hoy, 10 de mayo del año 2025. Veamos qué le ha pasado. Ha desaparecido la nariz. Parece que haya mutantes por aquí. Somos paridos. No representa ningún peligro, excepto una posible contaminación. Son los mutantes mentales a los que debemos eliminar. Vuelve el juego mortal, ese gran deporte internacional de larga tradición y cuyos orígenes se remontan al año 2012. Ustedes pueden seguirlo a través de sus pantallas de vídeo desde cualquier rincón de este planeta. La zona escogida para dicho acontecimiento está situada entre las calles 22 y 33 del área portuaria. El juego comenzará dentro de 20 minutos y terminará a las 6 de la madrugada. Por lo tanto, los cazadores dispondrán de 12 horas para capturar a su presa. En este caso, Roy Shannon. Es la séptima vez que el campeón Shannon se presta voluntario para actuar como presa después de competir victoriosamente en 22 ocasiones como cazador. Aunque Shannon tiene fama de invencible, las apuestas están ligeramente en su contra, quizá porque la suerte no es un aliado eterno, ni siquiera para una de las grandes estrellas del juego mortal. A cada jugador se le permite llevar un arma de fuego y otras dos armas de su propia elección. Si a un participante se le descubre un arma adicional, queda automáticamente descalificado. Como ya saben, la presa tiene la posibilidad de rendirse si no ha sido descubierta tras las 6 primeras horas de juego, pero si así lo hace, se le penaliza con la pérdida de un punto en la clasificación del campeonato, así como con una multa en efectivo. Roy Shannon nunca se ha rendido. De manera que el espectáculo de esta noche se presenta como una lucha épica que nos mantendrá pendientes de la pantalla hasta bien entrada la madrugada. Y ahora una pregunta importante. ¿Saben cuál es la comida favorita de los campeones? Life Plus. Las pastillas de gran contenido proteínico que tonifican sus fibras corporales y mantienen su potencia sexual. Sea un hombre entre los hombres. Compre Life Plus. Faltan 5 minutos para que dé comienzo el campeonato de juego mortal de este año. Ahí va Shannon, relajado, con esa confianza que le dan sus 7 victorias en esta modalidad. Le vemos serio, pero es lógico, su vida está en juego. Es un hombre dispuesto a matar o morir, una responsabilidad que pesaba sobre el soldado en la época en que las diferencias se solucionaban recurriendo a las guerras. Shannon está preparado. Tiene media hora de ventaja sobre sus perseguidores. Y dada la habilidad de estos hombres, va a necesitar cada segundo. Realmente son un equipo coordinado.
cazadores. Woody Aldridge, 8 veces cazador y 2 veces presa. Fuerte como un roble y con la agilidad de un felino. Gage Mantras, campeón de artes marciales y entrenador. Es su tercera intervención en la Liga Internacional. Y por fin, en tercer lugar, Hood Carnard, el adversario más peligroso de Shannon. Crecieron juntos en los arrabales de esta ciudad y su rivalidad va en aumento. Carnack, un veterano, ya ha participado en 15 ediciones de los juegos, todas ellas en calidad de cazador. En solo una ocasión se enfrentó a Shannon, siendo el resultado un empate por agotarse el tiempo previsto. Devolvemos la conexión al estudio. Dentro de 5 minutos estaremos de nuevo con ustedes para comentarles en directo los momentos más emocionantes de esta nueva edición del Juego Mortal. Estamos de nuevo. El juego mortal va a empezar. Shannon ha salido. Su mente y su cuerpo están en plena forma gracias al Life Flash. Los cazadores saldrán tras él dentro de 30 minutos. Si gana Shannon, recibirá el total de las apuestas de los 3 cazadores. Si pierde, el dinero irá para las manos del cazador que le mate. En este momento, el favorito en todo el territorio nacional es Hood Carnard. Se han instalado decenas de cámaras de vídeo que grabarán cada rincón de la zona en que se celebra la competición. También tenemos cámaras de televisión por control remoto cubriendo los incidentes imprevistos allá donde se produzcan. Les garantizamos que no se perderán un solo minuto de la acción. Si están de acuerdo, podemos empezar la reunión dentro de unos minutos. Lo considero una pérdida de vida, señor. Puede que sea el punto de vista científico, pero no político. Es una buena manera de quitárnoslos de encima. Tarde o temprano serán un gran problema para nosotros. Pero, general, estamos hablando del presente. Ahora mismo 5 millones de personas están viendo la televisión. Ni siquiera otro ataque nuclear podría distraernos. Nadie se enteraría de nada. Mantendremos alejada a la prensa. El gobierno no tiene nada que ver. Les doy mi castigo. Bien, caballeros. Seguiremos. Ya saben los cazadores. El juego mortal ha empezado. Conectamos con las cámaras de control remoto para ir siguiendo segundo a segundo. Pero antes, un mensaje importante. Este espectáculo les está siendo ofrecido por Nightclub, las pastillas de alto contenido proteínico que podrán encontrar en vuestro alimento preferido. Cómprenlas hoy mejor que mañana. Oh, señor, déjadesla. Tú debes tener muchas jovencitas como esta. Déjadosla. Es nuestro turno. Sé generoso. ¡Largo! ¿Tú eres Shannon? ¿Y eso qué te importa? Me han mandado a buscarte. Quieren hablar contigo. Ya tengo un contrato.
No se trata de un juego. Es un trabajo serio. Y la paga es buena. ¿Cuánto? Te lo diré más tarde. Si sigues con vida. Gracias por confiar en mí. Adiós. Participantes vienen desde aquí. Aquí estoy. ¡Aquí estoy! Un primer plano de Karnak. ¡Qué cazador! Quiero ver a Shannon. Mirad eso. Le he apostado un mes de mi sueldo. Será mejor que gane. Allá va. ¡Buddy!
Vamos a ver la repetición de la primera muerte. Te has metido en una trampa. No hay salida. Yo puedo ayudarte, pero deberás hacer lo que yo quiero. Kurt viene hacia aquí. Tiene la muerte en su mente, tu muerte, aunque seas su amigo. Pero así son las reglas del juego. ¿Eres una mutante? Sí. La mutación cerebral ha desarrollado mi poder telepático. Y así puedo contactar con los demás. ¿Por qué has contactado conmigo? Mañana tengo que marcharme de la ciudad con un grupo de compañeros y necesitamos un guía.
Pagamos muy bien. ¿Por qué yo y no otro? Porque tú sabes lo que hay más allá de los límites de la ciudad y puedes protegernos. La pena por proteger a un mutante es de 2 a 4 años de trabajos forzados y la confiscación de todos sus bienes. Si no te ayudo, perderás el juego. Estás acorralado como una rata. ¿Qué puedes hacer por mí? Ser tus ojos. Cuando yo diga ya, él estará 1 metro debajo de ti en posición 12 horas. Ya puedes apuntar bien. Si fallas, no tendremos guía. Espero que tengas buena vista. Estoy listo. Cinco metros, posición 6 horas. Ya le oigo. Siete horas moviéndose hacia las 8. Deberías llamarte radar. Preparado. Se mueve a posición 12 horas. Dime el momento exacto de ataque. Ya. Acércate más para el final. Un primer plano. Si no filmamos el final, menudo escándalo. Tras acabar con el tercer cazador y ganar el juego de hoy, el campeón Shannon ha salvado la vida de un hombre. Karnak está en deuda con él, lo que significa que en cuanto se reencuentren, Shannon será el favorito. Los puntos conseguidos en este campeonato le colocan en primer lugar. Creo que ya tenemos el campeón de esta temporada. Y con ustedes, Roy Shannon. Una vez más, su gran reputación está más que justificada. Después de la gran tensión sufrida en esta sensacional actuación, el campeón Shannon está ansioso por tomarse su dosis de Life Plus, la bebida proteínica y energética fácil de asimilar. Bebe, campeón. Te lo has merecido. Shannon, ven enseguida. Bébela tú.
¿Pero qué le pasa? ¡Eh, alto! ¡Alto! ¡Corten! ¡Perra! ¡Soltadla! ¿Y tú quién eres? No puedes darnos órdenes. He dicho que la soltéis. Parece que disfrutas matando. Los muertos no hablan. Y no quiero tener a todo el gobierno federal a mis espaldas. Vamos. Idiotas, nadie puede escapar. Se lo advierto, general. Si se sabe una palabra de esto... Es responsabilidad mía, general. De eso me encargo yo. Pronto lo encontraremos. Hay que encontrar al niño, o si no, todo el plan se vendrá abajo. Echa un vistazo. ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Lily! Gracias a Dios, estás bien. ¿A qué viene esta matanza? ¿Tú qué crees? ¿Piensas que nos tienen en un centro de investigación en bien de nuestra sociedad, como dicen los medios de comunicación? Nos matan como perros en cuanto nos encuentran. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tú también tienes miedo, ¿verdad? No te gusta la idea de que alguien pueda saber lo que piensas. Vámonos de aquí. Sé dónde hay un lugar seguro. Vamos, Tommy. Esta vista siempre me ha fascinado. Es una de esas panorámicas que le ha dado al hombre ilusiones de grandeza. Pero es un mundo agónico. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar? No tengo por qué decirle lo que pienso. No, se equivoca. Yo no poseo ese don. Desgraciadamente no soy un mutante. Solo soy un neurocirujano que quiere ayudarles, en vez de temerles y querer matarles. Con ayuda y asesoramiento puede que algún día creemos una nueva raza. Una sociedad en la que todos puedan leer en la mente de los demás. Una sociedad sin decepciones y sin incomprensión. Una raza así podría conquistar el mundo y seguidamente el universo. Aún me queda por saber qué es lo que quieren de mí. ¿Querrá sacarles de la ciudad? ¿Llevarles a unos 100 kilómetros de aquí? Tienen una posibilidad entre 1,000,000 de salir de aquí. Les habrán exterminado a las pocas horas de marcharse. Háblele de dinero, profesor. Le convencerá más fácilmente, se lo aseguro. La gente que estará esperando en aquel lugar le pagará una considerable suma en oro. ¿Y cómo sabe que habrá alguien allí? Si conseguimos llegar a tiempo, estarán. Pero deberemos llegar dentro de 2 días, el 25 de diciembre. Si no llegamos a tiempo, nosotros perderemos la vida. Y usted perderá el oro. Lástima que no mataras a Shannon. ¿Quién es usted? General Morgan, del Servicio de Seguridad. Tenemos el vídeo del encuentro con Shannon. Durante la pelea, estaba en el edificio con Shannon, después desapareció. Yo no perseguí a una mujer. ¿Por qué no interroga a Shannon? Shannon también ha desaparecido, una extraña coincidencia. Ese no es asunto mío.
Puede que ella sea una mutante, y los mutantes tienen dones psíquicos. Pueden influirte para que permanezcas en trance y obedezcas sus órdenes. Tú eras el favorito. Me sorprende que hayas perdido, y me sorprende que Shannon te perdonara la vida. Es la primera vez que lo hace. Bull. Hola, Shannon. ¿Qué quieres? ¿No me digas que has venido a verme pelear? Necesito unos hombres. ¿Para qué? Un grupo de gente quiere salir de la ciudad. No vivirán mucho tiempo fuera. Ellos piensan que sí. ¿Cuánto? 2 lingotes de oro por cada uno cuando lleguen a destino. No pagan por adelantado. Demasiado riesgo. Aquí no encontrarás lo que buscas. Son todos aficionados. No sobrevivirían ni un día. ¿Quién es el mejor? Nunca me ha dicho su nombre. No es nada sociable. Paga para entrenarse. No quiere pelear, pero si lo hiciera, su cuerpo es un arma letal. Hazle pelear. No va a querer. Pero si le atacan, puede que se defienda. Tú. Es inútil. Está muerto. ¿Quién de vosotros es Kovacs? ¿Qué te importa? Aquí las reglas las hago yo. Yo soy Kovac. ¿Qué quieres? Tú tienes que hablar conmigo, ¿entendido? Según Bull, eres fuerte como un roble. ¿Qué haces recibiendo órdenes de un imbécil? ¿A quién has llamado imbécil? Te aplastaré la cabeza de un manotazo. El próximo paso que dé será el último. ¡Será! Te lo advertí. Tengo un trabajo para ti. Muy arriesgado, pero también muy bien pagado. Quiero una respuesta. Ahora. ¿Cómo anda de reflejos? Compruébalo. ¡Kayama!
Eres demasiado famoso para desaparecer en una ciudad que cada vez es más pequeña. ¿Sabes quién soy? Creo que sí. Entonces sabrás que no me gusta perder el tiempo. Dime dónde está la chica y podrás irte tranquilamente. Porque si no... Puede que algún día se levante con una capa de tierra encima de su cuerpo. ¡Deja de provocarme, Shannon! Estamos en paz. Hasta la vista. No lo olvides. Nadie debe saber que eres telepática. Díselo a los demás. ¿Todo va bien? Todo en orden. Estamos aquí. ¡Ah! ¡Efraín! Esther. ¿A cuántos más esperáis? Aquí están los demás. Pensé que no llegaríamos a tiempo. Kovacs, ve tú delante. Bien, seguidme. Furgoneta. ¿Todo va bien? Sí, todo listo. El carburante y la comida están cargados y ya he pasado la munición. No he tenido tanta suerte con el transporte. Los vehículos son viejos, pero los motores están en buen estado. Ese es Stark. Él conducirá la camioneta. De acuerdo. Subid todos y no asoméis la cabeza si yo no os lo digo. Podríais perderla. Ajá. Llevan más de una hora esperando. Vamos. Bull, no te duermas. Estad atentos. Mutantes. Mutantes regresivos. Los primeros especímenes que veo.
¿Por qué se sorprende tanto? El hombre y los animales tienen el mismo origen biológico. La radiación ha tenido un efecto catastrófico sobre el factor DNA. Han nacido criaturas con manifestaciones genéticas que son un reflejo de tiempos pasados. Tiempos en los que el agua era nuestro hábitat natural. Fíjese, aletas, agallas, escamas. Es la involución. En otras palabras, el hombre vuelve a sus orígenes. Vámonos de aquí. Venga conmigo, profesor. Kovacs, quita eso de en medio, ¿quieres? Diga, profesor, ¿sabe utilizar un arma? Sí, pero los otros no. Si usted dispara contra un hombre, usted permanece distante. Ve cómo su cuerpo cae, pero nada más. Un telepático siente cómo su mente se ve invadida por el terror. Es como si él mismo estuviera muriendo. No, no matarían jamás. Ni siquiera en defensa propia. Por eso su raza es mejor que la nuestra. Pero sus días están contados. ¿Será mejor rodearlo? No, perderíamos mucho tiempo. Ninja, quédate aquí. Somos siervos del Señor. Pertenecemos a otro mundo, a una comunidad que respeta la voluntad de Dios, pero no temáis, extranjeros. Nuestros ojos han cerrado para siempre ante los horrores del mundo. Es ciego. ¿Habéis viajado mucho? Desde la ciudad. Muy interesante. No solemos recibir visitantes de la ciudad. Hemos oído el ruido de vuestros vehículos.
Debéis ser comerciantes y aquí pasamos muchas necesidades. La vida es dura. Debemos sobrevivir como sea. Quizá pueda interesarme la compra de hábitos nuevos. Nuestra ropa procede de la ciudad. ¿O habéis traído comida? ¿Qué mercancía transportáis? ¿Por qué no me lo decís? ¿Podemos hacer un intercambio? Sí, depende de lo que ofrezca. Son ciegos, ¿cómo pueden disparar? No lo sé. Su puntería deja mucho que desear. Lily, ¿cómo pueden vernos? A través de tus ojos. Tienen un prisionero telepático y le obligan a transmitir imágenes a sus cerebros. ¿Hay alguna manera de bloquear esa transmisión? No puedo. Son demasiado fuertes sus impulsos. ¿Dónde está? En el último edificio de la calle, el más alto. ¡Cubridme! Yeah.
¿Dónde están? Hay que acabar con ellos. No veo. Que devuelvan la vista. No, estoy nada. Ciego. No veo nada. ¡Estoy ciego! No veo. Hay que terminar con ellos. ¡Vámonos! Ya no pueden ver. Están ciegos de nuevo. ¡Vámonos de aquí! Tomaremos esta carretera que se desvía hacia el oeste. Rodea toda la zona construida desde aquí al lugar de la cita. Lo importante es llegar a Harrisburg a tiempo. No será difícil. Si no llegamos a tiempo, no nos esperarán. Tranquilo, profesor. Nada nos impedirá cobrar la recompensa. Que alguien se quede de guardia. Dile al resto que duerman un rato. Bien. ¿Cómo lo has hecho? Es un buen truco. Oh, Shannon, ¿estabas mirando? No sé cómo lo hace, pero lo hace. Es el único de nosotros que lo consigue. Y lo que acabas de ver no es nada. Su mente es increíblemente poderosa, pero aún le queda mucho para poder controlarla. Le estoy enseñando poco a poco. ¿Podría entregarnos sin que nos enteráramos? No. Imposible. Mantengo su mente en un estado hipnótico constante, como si estuviera durmiendo. No puede recibir ninguna emoción externa. No temas. No tengo miedo. Pero empiezo a comprender por qué quieren mataros a todos. Siempre nos han perseguido. En otra época, este lago estaba vivo. La gente venía aquí en vacaciones. Hacían windsurfing, navegaban. Había niños por todas partes riendo y jugando. Las praderas llegaban hasta el borde del agua, llenas de flores que podías coger. ¿Cómo lo sabes? Porque nos lo ha contado el profesor. De pequeño solía pasar aquí sus vacaciones. Aunque se han destruido todos los libros y vídeos sobre ecología, no han encontrado la forma de destruir la memoria de las personas. Los científicos tienen acceso a esa droga que prolonga la juventud, la droga que solía tomar el presidente. A través de su mente, el profesor nos ha mostrado cómo era la vida de entonces. ¿Y cómo era? Como te he dicho, había peces en el lago. Había esperanza. Ahora solo hay putrefacción y agua estancada. Ve a descansar.
¿Quién ha podido hacer esto? ¡Sigue viva! Hay que liberarla. Primero hay que inspeccionar la zona. ¡No, Shannon! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! Sálvales, Shannon. Sálvales. Vámonos. Un momento. Dime cómo has sabido lo de la trampa. Quiero saberlo, contéstame. Yo os diré por qué lo sabía. Es una mutante. Igual que cada una de las personas que van en la furgoneta. ¿Sabéis lo que eso significa? Puedes leer en mi mente, ¿verdad? Ahora mismo estás espiando mi mente. No, yo nunca haría eso. Pero si quisieras, lo harías. Vamos, dime qué estoy pensando. ¿Qué ocurre en mi cerebro? Vamos, dímelo. Sé que lo sabes. No, yo no puedo. Kovacs, no te quedará ni un gramo de cerebro como sigas amenazando a esa chica. No pienso arriesgar mi vida por un mutante. Eso no figura en mi contrato. Tienes razón. Cuando nos pediste que te ayudáramos, no nos dijiste que eran mutantes. Pero en vez de eso os hablé del oro. Y eso os bastó, como me bastó a mí. Nos pagan para que les llevemos al lugar de la cita. Si los matáis, no ganaremos nada. Y yo no suelo trabajar gratis. Ya empiezo a dudar de la existencia de ese oro. ¿Quién dice que existe? Lo digo yo. Pero jamás lo comprobarás si pierdes el tiempo discutiendo. Créeme, pronto tendrás lo suficiente para mantenerte ocupado. Thank you.
Vete a echar un vistazo, yo me quedaré vigilando. No está con nosotros. No sé dónde está, pero está viva. ¿Por qué has tardado tanto? No fue nada fácil. ¿Dónde están los demás? Ninja y Kayama han muerto. Ya sabéis a dónde llevarles. Os veré allí. Intentaré encontrar a Lily. ¿Y a quién le importa dónde pueda estar esa chica? Aquí hay un montón de ellas. ¡Espera! Shannon, voy contigo. No sabes a dónde pueden haberla llevado y creo que necesitas a alguien que te proteja. Y vosotros a ser buenos, sentaditos y sin moveros. Esperaremos a que anochezca. ¿Dónde estás? Estoy muy cerca. No te preocupes, esta noche te liberaremos. Pero no estás solo. ¿Te acompaña el cazador? Sí, no sé por qué insistió en venir conmigo. Lee su mente para mí, Lily. No es tu amigo, Shannon. Quiere matarte, pero antes se quiere llevar el oro. Gracias, Lily. Hombre prevenido, vale por dos. Mientras te violo, maldita sea. Lily, contéstame. Sí, Sam, estoy bien. Me estás volviendo loco, muñeca. Thank you.
Estamos nos impedirá seguir el camino. Vamos. Quiere morir. Quiere que lo mates. Lo haré. Empieza a escalar. ¿Sabes si han matado a Carnac? No ha muerto, pero tiene problemas. Bueno, es el destino quien decide, no yo. Le atraparon. Sabía que volverías. ¿Estáis bien? Tommy. Ahora estamos juntos. Solo faltan 10 kilómetros. ¿Y a qué estás esperando?
Vamos. Bien. ¡Fuera! Final de trayecto, mutantes, estirad las piernas. Habrá que esperar, supongo. En nombre de todos, gracias por lo que has hecho. Para eso me pagan. Te hubieran pagado de todos modos, aunque no me hubieras salvado de ese monstruo. Todos adentro. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Habla. Lily, ponme en contacto con la mente de Tom. Sus poderes pueden salvarnos. ¿Cómo? No es más que un niño. No sabe cómo utilizarlos. ¡Habla! Es nuestra única salvación. Lo voy a intentar. Tommy, ¿me oyes? Tommy, escúchame. Sí, te oigo, Shannon. Estoy perdiendo la paciencia, Shannon. Concéntrate, Tom. Es ahora o nunca. Tienes que salvarnos. Lo intentaré.
Ya ha terminado. Aquí está el oro que se le prometió. Gracias. Les he preguntado si podías venir, aunque no seas un mutante. Me han dicho que sí. Me harías muy feliz quedándote con nosotros. Lily, mira dentro de mí. Lee mi mente. Tú eres el futuro, yo el pasado. Se lo lleva todo. Aún no hemos disputado la final del juego mortal.